¡Hombre! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Pues de puta madre, ¿cómo vamos a estar? Y bueno, chavales, estamos de vuelta en The Big Within, que no me salen ni las palabras. Y bueno, vais a notar algo distinto, básicamente porque he cambiado de gestor de grabación. Me compré el XSplit y la verdad es que, bueno, en los primeros dos gameplays que grabé con él, no me acordé de configurar el audio y no se grabó el audio del juego. Con lo cual, el gameplay de Soma y el gameplay de The Big Within, que venían después del último capítulo, no se ha grabado el audio, con lo cual no lo voy a subir porque es una tontería. Así que bueno, chicos, voy a explicar más o menos por encima lo que fue el capítulo anterior. Bueno, el capítulo anterior que no subí. Que es que, bueno, básicamente bajamos con el ascensor y nos encontramos un bicho. Y me pasé todo el capítulo intentando matar al bicho. Básicamente fue eso, un bicharraco de la hostia. Ese que nos salía así con cabeza. Ese me lo he cargado. Así que nada, chicos, vamos a darle. Siento no poderos subir ese capítulo. No sé si os voy a poner una parte del monstruo en el vídeo de hoy, pero bueno, vamos a poner la galleta del canal y vamos a darle al tiempo estipulado y vamos a darle al siguiente capítulo de Devil Within. ¡Let's go, baby! Vale, estamos en un ascensor. El ascensor que cogí después de matar al bicho ese. ¡Oh! Estás volando. Madre mía. Este tío recibe más golpes que yo que sé, tío. Parece un saco de boxeo, ¿eh? ¿Qué cojones es eso? Es la ciudad. ¡Wow! No, 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 no. Vale, creo que se está hundiendo en el agua. Bastante obvio. Venga, métete. Vale. Muy bien, pues ya nos movemos. Capítulo 11, la reunión. Vale, imagino que estamos en la ciudad ya. Ciudad que está destrozada, por cierto. No hay nadie, nadie por aquí, nadie por allí. Venga, vamos. Vale. Pero por aquí tampoco hay mucha salida, que digamos. Ah, vale, por ahí. Madre mía, qué empanada. Vale. Bueno, chicos, pues volvemos a la ciudad. Volvemos a... Uy. Volvemos a la época actual. Vale, dice que es el único edificio intacto. Yo supongo que porque el malote estará ahí dentro. Buah, por aquí no podemos bajar. Vale, imagino que será ir corriendo por ahí. Hay que ir al edificio porque... Se escucha... ¡Ah, mira! La, 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 la. Sube, súbete, ¿no te puedes subir? Joder, tío. La musiquilla es la musiquilla de los malotes, yo creo. Vale, pues venga, vamos a darle. En la época actual no hay monstruos, aunque el monstruaco ese bicharraco me lo encontré en el parking. Vale, por lo que hemos visto a partir de los últimos capítulos, sabemos que los monstruos son como nosotros, que quieren salir. O sea, quieren salir a la época en la que vivimos ahora. Pero no sé por qué están encerrados en la época donde están. Vale, por ahí no puedo ir, porque por ahí me voy a pegar un lechazo de los importantes, aunque podría caer en el agua y no pasa nada. Es una cosa que voy a comprobar después de mirar si no hay ninguna salida más. No hay ninguna salida más. Yo creo que hay que saltar. Así que sin miedo, chicos. Recordarme como un héroe. Vale, no se puede saltar. Vaya, vaya fail. Venga, pues por aquí, ¿no? ¿Bordeando se puede? Bordeando se puede, confirmamos. Confirmamos. Vale, aquí hay un agujero. Hay que mejor pasar por aquí. Madre mía, madre mía. Bueno, parece que no tienen ganas de que yo aparezca. ¡Uf! Madre de Dios. Madre mía. Madre mía. Vale. Pues pasamos por el hueco este. Somos cual ratilla. Aquí hay una puerta. ¿Os apostáis a que abro la puerta y estamos en la época anterior?
Ya verás, ¿eh? Ya verás. Aquí no hay nada. Vamos a abrir puertas. Hay que salir de aquí. Tío, que al final. Vale, cerillas. Perfecto. Eso también nos viene bien. Porque recordad que no tenemos mucha pa. ¿Qué mierda es eso, tío? ¡Es una persona! ¡Es una persona! ¡Un superviviente! ¡Wow! Chaval. Buah, chaval. Lo ha reventado, yo creo, el edificio, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Ni balas, ni nada. Vale. Por aquí tampoco hay nada. Así que venga, vamos. Let's go. Vale, seguimos. A ver, un segundo. Un segundo porque quiero saber. Vale. Que solo faltaba. Solo faltaba que dejase de grabar ahora, ¿sabes? ¡Wow! Corre. Corre que como se junte esto, te revienta, ¿eh? Madre mía. Sí, juégate. Yo no me la jugaba, ¿eh? A pasar por ahí si el edificio se está moviendo. La verdad. No me la jugaría nada. Vale, hemos pasado. Me está recordando un poco a Uncharted, ¿eh? Porque recordad que es así como muy veneciano. Vale, esto por aquí. Esto no lo puedo coger. ¿En serio hay bichos, tío? Pero si aquí no hay en esta época. A lo mejor han. A lo mejor han. ¡LOL! ¿Qué dices, tío? Vale. ¿Eso explota? Efectivamente. Me sobraba una bala, perfecto. Vale, pues hemos gastado un montón de balas, pero bueno, no pasa nada. Hemos investigado. LOL, tío. Ponte la ropa, tío. Es que no sé por qué me da que si no lo mato, me va a aparecer en breves. Ya verás. A ver, ¿me puedo subir a la furgoneta? No. ¿Me puedo subir aquí? Sí. Y a la valla también. ¿Esto conecta con aquello? No. Vale, creo que está lleno, lleno de gente. Vale. A poco a poco y mata a ese. Mata a ese, por favor. Vamos. Vamos. Vamos, a poco. ¡Y puñalada en el cráneo! Hay más gente ahí. Le prendemos fuego a este tío. Hay más gente allí, ¿eh? ¿Podré sorprenderlos? Está comiendo tranquilamente, pero yo le voy a venir por detrás. ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? La cara. Vale, perfecto. Y le prendemos fuego. Y al otro también, porque no quiero que se levante. Venga, préndele fuego. ¡Hala! Apañado. Aparcado. Como. Sí, salta abajo, salta abajo. ¿Dónde estás? Hijo putis, ¿dónde estás? ¡LOL! Pero si no tienes cabeza, ¿qué dices? Venga, hasta luego. Está lleno de gente, ¿eh? Venga, sube. ¿Quieres subir? Ven, ven. Baja otra vez. Se ha quedado ahí un poco. Se ha quedado como un poco bugueado, ¿eh? Vale, quémalo. Ah, sí. No deja rastro. Perfecto. No sé por qué, pero me da la impresión de que cuando recuperemos la conciencia, vamos a ver lo que hemos hecho en realidad. Y en realidad no habremos hecho más que matar gente normal y corriente. No sé por qué me da esa sensación este juego, ¿eh? Vale, esto lo puedo abrir y matar a ese tío que había balas. Vale, pues no. Pero, y saltar, no puedo saltar a ningún sitio, ni por allí, ni por ningún sitio. Vale, pues. Volvemos por el agujerito. Imagino que tendremos que ir por ahí, por allá arriba. Venga, sube. Vale, aquí se puede subir, ¿no? No se puede subir. ¿Aquí? Tampoco. ¿Y aquí? Tampoco. Vale.
Aquí no se puede subir, aunque lo veo un poco extraño porque lo tienes bastante cerca. No sé por qué no puedes subir. Pero bueno, imagino que es que no se puede, punto. Vale, vamos a coger esto de aquí y esto de aquí, que nos va a venir bien. Recargamos la pistola y golpeamos esto de aquí, que aquí hay cajas y seguramente habrá cosas. ¿Veis? Si es que no falla. Esto. Vale. Y el rifle lo recargamos también. Perfecto. Vale, vamos a subir aquí arriba. Hay una puerta allí, soy idiota. Podríamos haber abierto la puerta y punto, ¿sabes? Venga, vamos a abrir la puerta. Cogemos la pipa. Y la puerta no se puede abrir, perfecto. Si os lo he dicho o no. ¿Qué? ¡LOL! Uno menos. Este lo doy con la pistola a la cabeza. Vale. Y... ¿sin munición? Pues toma, munición. Hombre, ya. Vale, este, recogemos esto. No hay nada más. Vale, había más balas. Había más balas por ahí. La voy a recoger porque en esta sala había más balas y supongo que tendremos que venir aquí. No queda otra. ¿Veis? Si es que me lo iba a encontrar. Era algo obvio. Vale. En la cara. En el cuerpo. ¡Bum! ¡Shakalaka! Vale, otro menos. Aquí hay más balas. ¿Esto de qué será? De rifle. Perfecto. Vale, tampoco hay nada especial. Aquí hay algo. Llave antigua, perfecto. Esa será la llave. Tío, o sea, ¿en serio? ¡Lleva un fusil! ¿Qué dices, tío? ¿Estás loco o qué? Vamos a quemarlo. ¿Qué? Y no puedo cogerle el fusil, no. Joder. ¡LOL! ¿LOL? Vale, otro menos, perfecto. ¡Dios! Que no tengo balas. Ni de escopeta, ni de nada. ¿Por aquí puedo pasar? Puedo pasar, confirmamos. Vale. Abre las putas puertas ya. Es que como veis, no tengo balas de nada. O sea, aunque quiera pelear, no puedo. No tengo balas. A ver qué pasa si le doy a este. Vale. Es que soy cantidad de gilipollas, tío. Te lo digo de verdad. Vámonos de aquí, tío. Vámonos de aquí. Que esta gente no quiere saber nada de mí. Vale, vamos a bajar aquí. ¿Subir o bajar? Subir, ¿no? Es lo más lógico. Venga, subimos. No tengo balas, tío, es que no puedo hacer nada. O sea, no les puedo hacer nada. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡Balas! ¡Tres balas! ¡Uh! ¡Cuánta munición! ¡Qué guay! Joder. No se vayan a morir dándome un poquito más de balas, tío. Porque tengo medicina. Tengo medicina. Vamos a ponerla. No la ponemos. Y ahora sí, cogemos la pipa, la ponemos arriba. Tengo granadas. La voy a poner abajo. Y se la voy a tirar a esos. Para matarlos, básicamente. Aunque podría irme. Pero es que, joder, quiero matarlos, tío. A lo mejor me dan balas, ¿no? Pues no, no puedo bajar. No puedo ir otra vez para allá. Vale. Pero aquí no hay nada. A ver, imagino que tendremos que bajar. Pero es que quiero mirar a ver si hay balas por algún lado, tío. Es que... es lo peor este juego, estar sin munición, ¿eh? Ahí no hay nada, ahí no hay nada. Vale. Por aquí tampoco hay nada. Pues nada, bajamos.
Venga, bajamos por aquí. Y ahora imagino que tendremos que bajar por el autocar. No. O por aquí tampoco. Y por allí. ¿Cómo bajo? Ah, vale, por ahí. Madre mía. Poco a poco, poco a poco. Vamos a matarlo. A ver si... ¡LOL! Cadáver, dos cadáveres, tres cadáveres, cuatro cadáveres. Subimos aquí. Bueno, vamos hacia el túnel. ¿Qué coño? Venga, vamos. Por aquí. Vale, sin balas y sin esperanza. No, menos esperanza, sí. Y ahora van a salir. Hostia, no. Hay un bicho, tío. Y no tengo balas. Y no tengo balas. Y tenemos que llegar al otro lado. Pues perfecto. Ah, vale, 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 vale. Tiramos a este. A ver si podemos. A ver, vente para la izquierda. Y ahora saltamos. Corre, 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 corre. Menos mal, tío. Vaya bicharraco, tío. Vámonos. Que me he caído al agua. No me jodas. ¡No! Vale, hay que despistarlo con el otro, pero subirse al coche es buena idea hasta cierto punto. Tengo tres balas y dos cadáveres. Pues vamos a aprovechar el primer cadáver. El primer cadáver de aquí, vamos a aprovecharlo. Lo tiramos. ¡Joder! ¿Sin munición? Perfecto. No tengo absolutamente nada de munición. ¿Y si le tiro de esto? ¿Le he dado? No sé yo, ¿eh? ¡Sube, coño! ¡Corre! ¡Uf! Menos mal. ¡Joder! Vale. No tengo balas, tío. ¿Cómo quieres que le dé si no tengo balas? A ver, y si le doy con esto, lo tiraré. Voy a probar. Sí. Cómetelo, venga. Corre, corre, corre. ¡Corre, coño! Menos mal, tío. Tío, es que necesito munición, tío. ¿Qué bicharraco? ¿Qué clase de bicho es ese, tío? Bicho acuático, tío. Me quería comer. Vale. Por aquí. No tengo ninguna prisa por meterme otra vez en el agua. No, ni yo tampoco. ¡Oh, cajas! ¡Oh! ¡Oh, por fin! Guay, 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 guay. Vale, venga, al menos dos balas. Me puedo defender algo con dos balas. Vale, ¿por aquí se puede pasar? No. Vale, pues bajamos y vamos hacia la ciudad. Hacia la ciudad. Una bicicleta. Bien, perfecto, perfecto. Perfecto. Vaya tela, tío. Siempre me pasan cosas, no sé por qué. Vale. Pues nada. Vamos a quemar a esta. ¿Veis? Es que lo sabía, ¿eh? Que esa se iba a levantar. Lo sabía.
Aquí hay balas. ¿En serio no me vas a dar nada, tío? Vale, tengo que ir hacia allí. Pero ¿cómo voy a ir, tío? Así. Venga, en plan... En plan Rambo, ¿sabes? Aunque Rambo no va sin munición nunca. Oh, se... Oh, oh. Vale, ¿qué cojones está pasando, tío? ¿Qué cojones está pasando, tío? ¡Hala, todos a la mierda! Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. La puerta está cerrada. No tengo balas. O sea, es que peor situación ya no puedo estar. En peor situación no puedo estar. Aquí no hay nada. Madre mía. Madre mía. ¿Pero cómo quieren que me pase esto sin munición, tío? Toma. A que me lo pasa a puñetazos. Sería la polla, que me lo pasase a puñetazos. No sé si hay algo por ahí. Hay cajas. Oh, cajas. Las cajas me salvan la vida. Balas. Perfecto. Nos las ponemos. Vale, a los gordos. Bah. Más balas. Perfecto. Sí, munición. Recarga, anda, que tienes aquí dos. Vale. Mira un montón de peña. Tengo que disparar. Creo, no sé por qué me da, que le tengo que dar al de la capucha, tío. O sea, le tengo que dar a ese. No sé por qué me da que le tengo que dar a ese, Vale, le da una. Tengo más balas ahí a la izquierda, las he visto. Vale, llevo dos. Perfecto. ¿Lo he matado? ¡Lo he matado! Y sin balas, madre mía. Perfecto. No lo sé, pero recoge todo el liquidico. Balas, perfecto. Y creo que había otra aquí de escopeta. Por aquí he visto, me ha parecido ver. ¿Dónde estaba? La he visto al dar la vuelta por aquí. Y no quiero dejarla atrás. ¿Dónde cojones estaba? A ver, he cogido las cajas aquí y cuando me he dado la vuelta he visto que había más balas. Y tiene que ser por aquí. Aquí no. Aquí había más, hay más balas. Recargamos. Y aquí no había otra, tío. Apoyada encima de un coche o algo. Pues no, ¿no? ¿Dónde las habré visto, tío? Bueno, aquí hay un maletín que tiene, es muy sospechoso. Mucho pechocho. A ver. ¡Oh! Magnum. De gran calibre que dispara potentes cartuchos. ¡Perfecto! Eso me viene. Que vamos. Más cerillitas. De estas frescas. Que vamos. Yo creo que esto no es desperdiciarla. Yo creo que esto es salvar a la humanidad. A ti, mira, te voy a quemar. Por si acaso. Y por aquí no había otra de balas, tío. O sea, es que me ha parecido verla, la verdad. Pero ahora no sé. A lo mejor. Sí, sí, es que. Vosotros seguramente estaréis diciendo. ¡Oh! Es que estaba allí, pringado, y no la has visto. Sí, sí, seguramente sí. Porque no. No. Me voy a pirar porque no sé dónde están. Vale, vamos a mirar a ver el. Esto tiene que tener un daño terrorífico, Porque este es el normal, pero que este es un Magnum, Voy a poner abajo. Y basta ya. Basta ya de tanta tontería. Vale. Por aquí nada.
Por ahí nada tampoco. En el coche de policía no hay munición. Yo es donde primero buscaría. Pues nada, venga, nos vamos. Supongo que sí que será una réplica. No creo que el monstruo final haya sido tan fácil. Ya os lo digo. ¿Se está cayendo esto o se está moviendo algo? ¿Lol? ¿Qué cojones? Estás de coña. ¿En serio? Es asqueroso. Buah, cada vez está más destrozado esto, ¿eh? No sé si os estáis dando cuenta. ¿Es obra suya? Supongo que sí que será obra suya. Si no, no tiene sentido alguno. Estas puertas no las puedo abrir. Esto está todo completamente destrozado. O sea, todo. Vale, vamos a ir aquí. ¿Estará la enfermera? Sería la polla. Mírala. ¿Estás bien? Se da usted cuenta de que nadie va a sustituirme, ¿verdad? La empleada del mes, tío. O sea, se queda aquí. Vamos, haya terremotos o lo que sea, ¿eh? Es la empleada del mes. Venga, vamos a darle. Tenemos 22.000. ¿Qué le vamos a poner? Pues supongo que el Magnum. Supongo que el Magnum tendrá una recarga súper lenta, con lo cual vamos a mejorar el Magnum. Multiplicador de daño. Oh, multiplicador de daño. Tiempo de recarga, 2 segundos de tiempo de recarga, chaval. Cadencia de tiro, 1 segundo. Pum, 1, pum. Uf. Vale, voy a ponerle esto. El tiempo de recarga se lo voy a bajar también. 1,93 segundos, tampoco. Vale, voy a poner otra. Multiplicador de daño, 8000. Para adentro. Cadencia de tiro. Para adentro. Y la capacidad. Este no llego. No llego a ninguno más. Pues le voy a subir la capacidad. Vale. Perfecto. Ya estamos chetados de nuevo. De golpe subió ahí y todo, ¿eh? Y volvemos. ¿Estaremos en la época actual? Estamos en la época actual. Confirmamos. Vale, por aquí. Aquí hay un hueco. Hay que entrar. No habrá balas, ¿no? En el otro lado, no. Demasiado fácil te lo pondrían si hay balas. Mira, aquí hay balas. Bueno, son cerillas. Joder. Con las cerillas, qué pesadilla. Vale, pues bajamos por aquí. No te caigas al agua. Vale, hay un tío. Vale. Va a venir gente, vamos, casi seguro, ¿eh? A este lo quemo. Me lo llevo. No me ha dado nada, tío. Vale. ¿Aquí hay otra caja? No. Pero hay balas. Vale, muerto. Y en la olla. ¿Qué? ¿Qué dices, tío? El Magnum no, tío. Bueno, pues el Magnum sí. ¡Boom! ¡Boom! ¡Toma por culo! No me digas que han desaparecido. ¿Hay más? Aquí hay más. Vale, granadas. Espera, espera un segundo. Espera un segundo, que os lo explico. Esta me la voy a poner aquí, por si acaso. ¡Boom! Joder, tío. He gastado todas las balas. Perfecto. Volvemos a tener balas de la pistola normal. Vamos a subir aquí. Hay un montón de gente. Joder, tío, no puedo. ¡Eh! ¿Aquí qué hay? Hay un obrero. Vale, ¿y cómo paso al otro lado, tío? Es mi pregunta. Porque aquí ya he pasado.
La puerta no la puedo abrir. Espérate. Ha habido algo ahí. Vale, esto es la escalera, ¿no? Sí. Vale. ¿En serio más? Tío, qué pesados. ¡LOL! Vente para acá. Vale. No tengo balas. No tengo balas. No tengo balas. Pues espérate, que te lo explico. Y a ti a puñetazos. Es que no tengo balas. Es que no puedo hacer más. Es imposible. O sea, no sé qué hay que hacer. No tengo balas. O sea, ¿cómo suponen que me voy a pasar esto sin balas? No lo sé, tío. Vale, pues vamos aquí, a ver si tenemos suerte esta vez. Y sí, vamos a tener suerte. Y los cojones, vamos a tener suerte. Ah, mira, ahora me han dado algo más. Vale, pues algo. Venga. Ven aquí, amigo. Vamos. ¡Joder! ¡Joder! ¡Coño! Bueno, hasta luego. ¿Sin munición? Sí, sin munición. Pues toman toda la cara. Venga, vuélvete a abrir. Que te la pego en toda la cara otra vez. Siguiente. Recogemos. Venga, vuélvete a abrir. Siguiente. Me queda una bala y poca cosa. ¡Gilipollas! Joder, macho. Madre mía. Madre mía, madre mía. Bueno, chicos, vamos a dejar el capítulo aquí. Ya veis que esto va a ser bastante complicado pasárselo. Ya lo veis. Porque no tengo balas, básicamente. Si tuviese balas, pues sí que me lo paso. Pero sin balas es prácticamente imposible. Así que nada, chicos, lo vamos a dejar aquí. En el siguiente capítulo veremos qué pasa. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen rato con Bonigot. Que os lo hayáis pasado bien, que os hayáis reído y os hayáis puesto nerviosos. Y nada, chavales, like y favoritos os agradecen un montón. Y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Chao, chao!